¿Qué tal? Todos bienvenidos al programa Sobre la Net. Hoy, lunes 8 de febrero, iniciamos este programa de voleibol. ¿Quién les habla? Es Raquel Catalina y como siempre estoy acompañada por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes a todo el público de Sobre la Net. Bienvenidos a su programa dominical de Sobre la Net, que sale los lunes porque así somos, porque los programas dominicales de Sobre la Net salen los lunes. Nos estábamos riendo al inicio de la transmisión porque casi malogro el programa. Sí, o sea, salvo, nos quiero sabotear, es peor que cualquier de nuestros enemigos públicos del vóley. ¿Tenemos enemigos? No tenemos enemigos. Pero sí, estoy a punto de sabotear el programa Sobre la Net, lo siento público, pero ya, no pasó nada, felizmente. Un saludo para toda la gente que ya se va sumando a la transmisión, para Jorge Alberto, para Charlize, para Gianfranco, para Luis Ricardo, para Miguel Ángel, para Gualberto, para Víctor Manuel, que dice que vuelve después de tiempo. Sí, Víctor, hace tiempo que no te veíamos, para Carti, para Humberto Villawolf, para Arnold Bustamante, que nos ve desde Londres. Un saludo para él y mis respetos por estar despierto a esa hora. Bueno, a esa hora es normal aquí, pero tú entiendes, la hora ya, ¿no? Para Diciño, para todos en realidad, los que se van sumando. Jorge Alberto, que está dejando acá su teléfono, para todos los que lo quieran llamar, todas las voluntarias. Un saludo para Jade Mariana también, que nos ve desde Francia, creo, porque me pone las banderitas. Así que, bueno, un saludo para ella, para Antonio, para Gianfranco, para Miguel Arriola, que recién se está conectando. Bueno, bienvenidos a todos. Gente, tenemos un programa recargado en cositas, pequeños datitos que les queremos dar, que se han ido desprendiendo a lo largo de la semana pasada y que recién esta semana hemos podido confirmar un poquito más, ¿no, Tony? Sí, tenemos muchas noticias que nos han llegado porque, bueno, en el voleibol peruano no hay mucho que hacer porque no hay voleibol en este momento en las canchas por todo lo que ya ustedes saben que hemos reclamado durante los últimos tres programas. Pero sí han ocurrido bastantes cosas en el mundo de la administración del voleibol. Sobre todo, una de las más importantes siendo la Junta de... Perdón, el Congreso General de la Federación Internacional de Voleibol, que es algo muy importante porque de ahí es donde salen todos los pequeños detalles que nos van a molestar el cerebro durante mucho tiempo, gracias a la Federación Internacional de Voleibol. Pero también nos han llegado algunos datos que pueden involucrar, por ejemplo, la participación de Perú en algún mundial. Sí. Específicamente, Tony, en el Mundial Sub-20, que era en el que estábamos eliminados por no llegar a la clasificación. Pero eso es una posibilidad, podría pasar. Ahorita les contamos por qué podría pasar. Pero antes vamos a ir con resultados de peruanos en el extranjero, Tony. Sí, vamos a hablar de los peruanos en el extranjero primero y después vamos a hablar de lo que podría ser una clasificación posible para Perú. Saludos a Diciño, que dice que por fin nos ve en vivo. A Dexter. Diciño sí nos ve en vivo, disculpa, Diciño. Ya, bueno, vamos a hablar de los peruanos en el extranjero porque todos tuvieron una actividad este fin de semana, excepto Eduardo, porque así es él, porque en Austria se juegan de manera diferente, aparentemente, las cosas. Porque cuando nadie jugaba, él jugaba. Entonces, ahora que todos juegan, él no juega. Sí. Bueno, no ha jugado este fin de semana, todavía le toca jugar el 10 de febrero. Le toca contra el Eichdopp, que es el último partido de la fase de arriba de la Liga de Austria. Lo que significa que después de esto, y probablemente ya quedando en cuarto lugar, porque ya no tiene forma de subir, tendría que esperar ya los cruces de cuarto de final, que es contra el primero de la ronda de abajo, que es el equipo del Riet. Para las personas que no se acuerdan del Riet, es el único al que no le pudieron vencer en la primera ronda. Así que esto va a ser la gran revancha del Amstetten para llegar a semifinales, o una confirmación de que la Liga de Austria en realidad no le favorece al equipo que queda primero en la primera ronda. Realmente le estás terminando de por jugar en contra todo lo bien que les fue en la primera etapa, Tony. Sí, porque mira, una de las cosas interesantes es que cuando llegas a la segunda ronda, bueno, te enfrentas a los tres equipos que no te habías enfrentado, que lógicamente son los mejores, así que no estás entrando tampoco con una responsabilidad de ganarles, estás entrando como el equipo más bajo, pero pierdes partidos, o sea, físicamente, en resultados pierdes partidos y en conteo también pierdes partidos, porque los otros equipos han estado jugando una ronda de 5 de su mismo nivel. Entonces, como que han tenido un poquito más de actividad que
el equipo de Eduardo, que por quedar primero, ahora pierde todos los partidos de la segunda ronda. O sea, el formato de la liga, que es muy interesante. En realidad, sí. Pero bueno, hablemos de los que jugaron, Tony. No nos vayamos por las ramas, por favor, que tenemos un programa largo hoy. Sí, sí, tenemos un programa largo. Bueno, resultados de Francia. El equipo de La Peque y Mabel lamentablemente cayó por 3-1 contra el Side D de Sbox. Y con esto ya oficialmente ya no tienen posibilidad de quedar en la parte de arriba de la Liga 2 de Francia. La siguiente fecha descansan, pero todavía les faltan 3 fechas para jugar, ya sin posibilidad de llegar a la parte de arriba. Para las personas que están preguntando por qué es que Peque no juega, es porque la Liga de Francia, la parte A2, no tiene las mismas reglas que la parte de arriba. No te permiten una cantidad limitada de extranjeras. Es más, por eso es que perdieron los 4 puntos, porque no lo habían notado durante los primeros 2 partidos. Ya, sigamos con Francia, porque se nos va el programa y tenemos mucha información acerca de cosas interesantes del voleibol internacional. El Muyang, el equipo de Sueur La Rose, lamentablemente perdió otra vez por 3-1 contra el Tejfil Florange. Y lamentablemente Zoila ya no está siendo de la partida en la gran mayoría de partidos. Estuvo como titular en el primer set, de ahí salió y no volvió a entrar, lamentablemente. Y el Muyang sigue estando penúltimo en la Liga de Francia, solamente superando al France Avenir, que es un equipo que se está preparando para París 2024. Así que les va mal. Y están 6 puntos abajo del siguiente, ¿eh? O sea, ni siquiera con un partido ganado podrían comenzar a remontar. Qué difícil, ¿eh? ¿Y quién está jugando? ¿La otra armadora, la que es rusa, Tony? La otra armadora, la que es rusa, la que tiene el número 1 y que creo que se llama Salina, pero voy a revisar para no estar hablando. Sí. Y que dijimos que iba a terminar jugando, porque le iba a terminar dando. Sí, o sea, es una pena por Zoila porque es una armadora muy habilidosa, pero lamentablemente no puede competir contra una armadora de talla alta. Porque eso es lo que tiene por encima de Zoila, porque no tiene nada más. Pero bueno, ¿qué más tenemos de Francia, Tony? Sí, no fue una buena semana para las chicas de Francia. El Maschen-Barreul también perdió por 3-1, esta vez contra el Nantes de Carly Schneider. Bueno, de Yaremis Mendaro, y ahora que ya que fue la mayor anotadora, la jugadora cubana. Bueno, ellas sí jugaron, me refiero a Vanessa Palacios, que estuvo en el partido con un 95% de recepciones positivas. ¡Qué éxito, Choco! ¿No? 32 ¿sí? Excelentes, no hay que emocionarnos tanto, pero 95 de esas bolas, de las bolas que recibió, llegaron al armadora. Pero, bueno, 32% de excelentes. 32% de excelencia, 95% de bolas al armadora positivas. ¿Cuál es la diferencia ya para las personas que quieren ser exquisitas? La bola positiva es la que le llega al armadora a su mano y puede armar dentro de su zona. La bola excelente tiene que cumplir 4 requisitos. La primera, tiene que llegar entre 2 y 3. La segunda, tiene que llegar a 1 metro de la net. No puede estar más lejos de 1 metro separado de la net. La tercera, tiene que tener una parábola lo suficientemente alta para que la armadora pueda armar. Y la cuarta, la armadora tiene que tener al menos 3 opciones de ataque habilitadas. Así de pesado. Okay. Así como de pesados. Bien pesados. Bien pesados. A ver, margen para Google. Después, una de las noticias que más alegró al público, y también a mí, al fin jugó Japón. Bien, Japón. Vi un pequeño video de su debut. No vi el partido Japón completo, para ser sincera, pero me gustó un poco cómo lo dijo el narrador, ¿eh? Porque describió, o sea, se notaba que la única referencia que tenía de Perú en ese momento, y de Japón también, era el último preolímpico que habíamos perdido con Chile. Sí, bueno. Sí, es que también no es Perú en este momento, como que no está sonando mucho en el nivel internacional, y menos en masculino, pues tampoco, pero es importante lo que puedan hacer los chicos. A ver, como es lógico, Japón no fue titular al principio, pero sí terminó siendo titular en el partido, después de que ganaron los 2 primeros sets. El equipo ganó por 3-0 ante el Madrid, y con esto se colocan, bueno, no se colocan, se mantienen dentro de la zona de clasificación de su ronda, del grupo B. Así que es muy probable en este momento que Japón pueda, incluso apenas habiendo llegado a España, llegar a la parte final de la Liga de España A2. Y bueno, Japón hizo 6 puntos en el partido, fue titular solamente en el tercer set, y entró en los 2 primeros sets. Ahí. Está bien. Sí, está bien. Al que no le fue bien fue Álvaro. Sí, llega a Japón y le toma la suerte a Álvaro. Sí, pobrecito. Mucho más allá del hecho de que perdió el partido, porque
después de mucho tiempo sale de la zona de clasificación. Hasta la última fecha, el equipo del Badajoz Extremadura, que es el Pachense, sí, que es el Pachense, estaba en el puesto número 1 con 20 puntos, sí, seguido por el San Indurino, que tenía 19, y el San Roque Batán, que tenía 18. Pero, por haber perdido este partido contra un equipo que no debieron perder, ahora el Dumbría tiene 22 puntos y el Lauro Otero tiene 21, lo que hacen que estén primero y segundo. Y eso significa que en este momento no están en la zona de clasificación porque pasan dos de cada grupo. Hay tres grupos. Hay un grupo en el que no juegan peruanos. Algunos se deberían ir por eso. Sí, a ver, hay un montón de comentarios acerca de los peruanos en el extranjero, así que vamos a hablar un poco de eso antes de seguir avanzando. Sí. A ver, Antonio Bramón nos dice que de Benjamín Patrón, que era el siguiente, que es el otro peruano que está en Francia. Y uno de los datos bien interesante, que Benjamín Patrón está jugando de esquina, o sea, de punto opuesto. Y es algo raro porque Benjamín juega de central. y juega de central. Me pasaron hoy el partido, Tony, en un inbox, estuve mirando, y sí me pareció. A ver. ¿Es el futuro de todos los centrales pasar a ser opuestos? Porque también es la misma historia que Romaya. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo siento de que aquí hay un tema en el Perú de que jugador alto tiene que ser central, porque no tenemos tantos jugadores altos y estamos acostumbrados a que nuestros puntas tengan 1.80 m, 1.90 m. Entonces, por ejemplo, Francis Mendoza era considerado un opuesto alto y mide 1.88 m, me parece. O si llega al 1.90 m, llega al 1.90 m. Pero Eduardo, con 2 m, bueno, 1.99 m ya, pero automáticamente lo pusieron de central por la talla. Y en el momento en el que Galia lo vio, dijo, bueno, pero puede ser un buen opuesto. Aunque él empieza a jugar de opuesto en regatas. Claro. Cuando dirige a Paco, me acuerdo. Él va incluso al club ese que va en Arabia Saudita o Qatar, uno de esos países musulmanes, va para allá y él juega de opuesto. Y eso es su primer competencia oficial como opuesto. Claro, y que a esa liga él queda como medalla de plata, y que no sé si la recibió, porque no estaba en la premiación. Creo que regresó antes acá. Ya, lo que pasa es que la Liga de Arabia Saudita se jugó en esa época como se está jugando la Liga de Francia en este momento, todos contra todos, y el que queda primero queda primero. Su equipo llegó a un punto en el que pasara lo que pasara, ganara lo que ganara, no iba a quedar primero, y perdiera lo que perdiera, no iba a quedar tercero. Ya había asegurado el segundo lugar. Entonces le dijeron a Eduardo, como que, para tu casa, te enviamos tu medalla de plata. Sí. Pero bueno, sigamos, Tony, prosigamos. Ya, Daniel Urueña, justo que lo está mencionando Joel Fernando Fernández. Joel Fernando Fernández, me gusta ese nombre, suena bien. Ya, bueno, el equipo del Jabo le ganó al Flobby. Me encanta ese nombre, me encanta el nombre Flobby. Sí. Y Daniel Urueña, a pesar de ser central, fue el mayor anotador y el MVP del partido con 19 puntos. No solo esto, sino que si uno revisa las estadísticas de la liga en general, Daniel Urueña en este momento, con solamente creo que 5 fechas, como máximo debe tener 5 fechas, o sea, 4 creo, ya está como cuarto mejor central. Eso conversábamos, ¿no? Eso habla muy o muy bien de Urueña o muy mal de la liga. Sí, porque no es tanto porque Daniel no sea un buen central, sí lo es, pero es raro que un central destaque de la nada. O sea, para que un central destaque significa que la liga tiene problemas más serios que solamente la liga. Tremendo. Pero bueno, ganó, perdió, Tony, ¿cómo es? No te escuché bien. Ganó por 3-0 contra el Flow, marcadores apretados, 26-24, 25-23 y 25-22, pero esto lo logra mantener dentro de los 4 mejores de la Liga de Suecia. Su siguiente partido va a ser el día 14 contra el Vinkager, que espero que se pronuncie así, porque la A tiene dos cositas arriba. 14, o sea, domingo, si no me falla la esto, 14 domingo. No, lunes. No, sí, domingo, porque acaba domingo, la cuarentena. Domingo, sí, no. ¿Sabes por qué lo recuerdo? Porque el 14 es el último día que supuestamente nos toca la cuarentena de 15 días. Sí. Pero ya sabemos cómo hacer eso, ¿no? Bueno, sí, Tony, no, pasa. Valentín, ¿no?
No hablemos de eso, Tony, por favor. No hablemos de fechas especiales para, digamos, para ser amados. Hablemos de otras cosas. Sí, hablemos de otras cosas. Hablemos de May Laura y de... Y de Leslie, bueno, no tan bien, pero a ellas dos les fue bien. Sí, a ver, hablemos de algo, porque yo sé que amamos nosotros todos a May Laura y a Leslie, pero se han vuelto las jugadoras más amadas del todo el público extranjero, todo el público que ve a las peruanas en el extranjero. Sí, todo el mundo las quiere, es como que son la dupla del momento, la sensación, ¿no? Sí, además que se les ve también jugando y se nota que el equipo las quiere, que es algo importante, porque podría notarse como que no las quieren, pero no, el equipo es más, como que creo que le toman un poco de... Las toman como que las chicas de experiencia, me parece. Sí, como que las que nos van a guiar al triunfo. Sí, como las que por favor levántenles a ella, no a nosotros. Sí, nosotros somos amigas acá nada más. Uh-huh. Bueno, una de las cosas interesantes que pasó en el partido entre Leslie y May Laura es que May Laura al fin está pegando zagueros por 6, que es algo que, bueno, va a tener que hacer porque se ha convertido de todas maneras en la respuesta ofensiva del ataque del Turquoise Ceramic, OSB Technicology, para todas las personas que lo quieren saber. Y bueno, eso es lo que va a seguir pasando con May Laura y Leslie. Ahora, para todas las personas que están histéricas por saber dónde vi el partido de May Laura y Leslie, pues no lo vi, porque no encontré nunca transmisión, lo siento. Si alguien tiene una transmisión del partido, por favor, mándenla, porque hasta el partido anterior sí lo vimos, pero este no encontramos nunca una transmisión. Bueno, Tony, el otro partido que se jugó fue el de Ángela, ¿no? Al fin, dejamos Ángela. Ángela siempre la dejamos para el final, porque la gente se extiende cuando habla de Ángela, esa es la verdad. Sí. Pero, bueno. Ay, que lo digo. No, no, no. Es que te lo iba a decir porque estoy acostumbrado a que tú hables de Rusia, lo siento. Bueno, no te quería robar, Daniel, ese tema, pero bueno. Rusia. No le fue bien a Ángela individualmente, pero como colectivo a Yenisei sí, ojo, ¿eh? Le ganó 3-2 a Lipets en un partido en la que de verdad un quinto set, y los quintos sets son una moneda al aire, esa es la verdad, gana cualquiera, es así. No, lo vimos también hoy, el sábado contra el Minas y el Praia, que después voy a hablar de un poquito de la Copa de Brasil. Pero sí, fue una moneda al aire el quinto set, no venía jugando bien Yenisei los sets que había perdido. Ángela tampoco hizo un gran encuentro. Muchos dirán que no se le dio la oportunidad, pero yo en realidad creo que el entrenador le quiso dar la oportunidad porque incluso la sacó de opuesta y en un momento la puso como punta. Y un desastre monumental, ¿no? O sea, la recepción, cuando ya recibes peor que las rusas, te tienes que preocupar, ¿no? O sea, fue la verdad un partido no muy bueno para Ángela. Como lo dijimos desde un principio, Ángela va a tener en la Liga Rusa buenos partidos y partidos no tan buenos. Este fue uno de los que no le fue tan bien. Pero bueno, la Liga sigue. A Yenisei todavía, si no me equivoco, le faltan 6 o 5 partidos por jugar. Está todavía en la zona de clasificación y seguramente mañana con Bruno vamos a hacer un análisis más detallado de cómo va la Superliga Primat de Rusia, ¿no? Pero esta victoria que le saca Lipets es muy importante, gente, aunque sea por un 3-2. Y se le viene un rival muy duro a Yenisei, que es el Tulitza, ¿no? Que es el equipo polémico de la Superliga Rusa, la que trajo la pelea entre Kirillova y Godina, que para los que siguen Privet conocen ese drama porque lo contamos, pero si no, mañana lo volvemos a contar con Bruno y con más detalles todavía, con la respuesta de Godina y todo, ¿no? Pero bueno, sí, se le viene un partido difícil al Yenisei. Tulitza viene de ganar su último partido por 3-0 al Metar, entonces como que viene un poquito más envalentonado. Pero vamos a ver qué pasa. Sí, mira, el partido con el Tulitza... Como dato estadístico, es el partido que podría hacer que Yenisei se suba al puesto 8 y tenga más o menos una posición bonita, o caiga de nuevo al puesto 10 y se tenga que preocupar un poco por lo que hace el Sparta. Aunque el Sparta está como que bien abajo, está como que 7 puntos sí. Abajo. Pero mira lo interesante, además de Moscú y Kazán, el único otro equipo que ha ganado sus últimos 5 partidos es el Yenisei. Exacto. Todo es por Ángel. Ángel es el amuleto. Así es, ya está. No importa que no juegue. No importa que no juegue. Ella está ahí dando suerte, alentando.
se va a pasear. Tienen un perro, no sé de dónde ha salido ese perro, no sé si lo has visto en las historias, en los videos, pero ese perro anda con Ángela por todos lados. ¿De quién es el perro? Que no sabes de quién es el perro. Sí, a ver, no sé, pero fácil es la... No, ya, iba a decir algo feo. Iba a decir que fácil Ángela y el perro se comunican porque no entiende a nadie más. Pero no, ya no he aprendido algo de ruso. Ya está ahí como... O sea, sí, no lo sentimos tanto porque es su quinto partido, pero ya está más de un mes. Así es. No, la verdad yo la veo un poco más asentada, en realidad. Muchos dirán que Filipinskaya no le está armando, pero yo creo que sí le está armando un poco más. De repente yo estoy viendo otro partido, pero yo creo que sí le da más balones. Obviamente la referente de ese equipo es Frolova. O sea, no hay otro. Tony, ¿sí? Voy a prender la luz porque me olvidé de prenderla y estoy acá que ya parece que me voy a necesitar una vela. Espérame un momento. Y yo en un ratito voy a estar en las mismas porque también me olvidé de apagar mi luz. Mientras tanto, vamos a leer. Voy a leer algunos de los comentarios que están diciendo. A ver. Ángel CR dice que después del Tulisa le toca el equipo de las Samantas. Eso va a ser bien interesante. Porque, bastante. Sí, porque, bueno, Samantha Bricio, el duelo entre Ángela y Rangel fue un duelo latinoamericano que queríamos ver porque, bueno, orgullo, pero el duelo entre Samantha y Ángela, si es que se da, es un duelo ya un poco más power, un poco más fuerte. Como que ya un poco más de respeto, ¿no? O sea, claro. Kazan mira a Ángela. Claro, o sea, mira, yo entiendo, por ejemplo, que Samantha Bricio tiene muchísimo más nivel internacional que Ángela Leiva y eso es algo que no se puede negar. Pero como crecimiento deportivo acá en la zona americana tienen más o menos la misma cosa. Ambas mayores anotadoras de copas panamericanas que jugaron. Ambas han sido MVPs de sus juegos. Ambas han sido la mejor opuesta de una Copa Panamericana. Ambas han sido la mayor anotadora en una Copa Panamericana alguna vez. Entonces, como que es un duelo dentro de lo que es el circuito de la Copa Panamericana interesante. Obviamente, Samantha Bricio tiene muchísimo más experiencia internacional. No vamos a negar eso tampoco. Bueno, acá tengo un comentario de Gianfranco que quiero leerlo y quiero preguntarle algo. ¿Qué pone? Filipinskaya no le arma mucho zaguero pordo. Para empezar, quiero saber quién es Filipinskaya. Es Filipinskaya. Ay, por favor, no hay que preguntar eso. Filipinskaya. Yo no me atrevo a pronunciar Filipinskaya. No me atrevo. Pero, a ver, vamos a ser ciertos con esto. No le arman bolas, Ángela. Sí. A ver, hay un tema. Le han armado más bolas que normalmente. O sea, normalmente le arman una en 10, ahora le han armado una en 7, una en 6, pero no le arman. Sí, no le arman mucho, pero es porque no, digamos, ese equipo juega mucho con Frolova, no está mal, ese equipo se ha acostumbrado a jugar así. El problema es que, bueno, Ángela le dan por dos, no las mete todas, después le quiere armar un zaguero por uno. Y acá hay algo, Ángela no pega zagueros por uno, nunca. Ángela, si pegaba zagueros, era, digamos, los zagueros que pegan las puntas, ¿no? Que los pegan por seis. Pero vimos que pegó un par por uno, fue un completo desastre. También la bola le llegaba muy baja, en fin. Hay un tema acá con que Ángela juegue por dos. Todo el mundo quiere que Ángela juegue por cuatro, y porque dicen que por cuatro lo hace mejor. Yo pregunto, ¿qué le conviene a Perú? A ver, porque estamos muy preocupados, ¿qué le conviene a Yenisei? Está bien, a Yenisei le tiene que importar lo que le conviene al entrenador. Pero, a ver, nosotros como peruanos, como selección Perú, ¿qué nos conviene? Mira, yo después de haber visto a Ángela Leiva en el Yenisei, me he convencido fielmente y nadie me va a poder sacar de la cabeza que Ángela por dos no tiene un buen perfil de ataque. Lamentablemente. O sea, Ángela por cuatro es un monstruo. Cuando está como punta principal y le toca la rotación por dos, puede pegar su balón, puede hacer sus puntos, pero su perfil de ataque por dos no es bueno. No se encuentra. Y yo siento que eso también es por el problema con el hecho de que no le arman. Porque no encuentran qué bola ella siente cómoda por dos. Porque las bolas que pegaba por cuatro, porque la opuesta también tiene que pegar una bola por cuatro, todas las pegaba pero con una potencia. Es más, hay una bola que la dejan sin bloque y la clava en seis. Entonces, yo siento porque por ahí va también el tema del armado, porque no, el armador no sabe exactamente qué bola juega Ángela por dos, y yo creo que la misma Ángela no sabe cuál bola juega por dos. Porque sí, yo no... creo que
no tiene el perfil correcto. Yo creo que ella todavía no se encuentra. No me parece que puede, que, o sea, yo creo que si Ángela hace las cosas bien, o sea, si puede encontrar ese perfil de ataque por dos, yo creo que Ángela puede ser una de las mejores opuestas del mundo. Porque si puede meter esa potencia con la que pega por cuatro, puede pegarla por dos, yo creo que podemos estar hablando de la opuesta que necesita Perú para los próximos años, ¿no? Sí. Porque la verdad es que la recepción, no sé si es algo que vamos a poder resolver, y lamentablemente un equipo como Perú necesita jugar con una muy buena recepción. Sí, ese es un problema con Ángela, porque lamentablemente tiene que ser, tiene que estar en la cancha porque es nuestro atacante más potente, pero tiene un, no quiero decir defecto, pero tiene un problema para ser punta, que es que tiene que recibir, y lamentablemente su recepción no es la correcta. Sí, es cierto. Pero bueno, Tony, mira, esta pregunta nos la vamos a hacer siempre que Ángela no termine los partidos en el Yenisei. Pero mientras Ángela cumpla como opuesta con el Yenisei y termine los partidos, todo el mundo va a estar feliz y que Ángela siga jugando de opuesta. Lo que yo pienso. Sí, es un tema de bueno, es que toda locura se permite si funciona. Sí, es cierto. O sea, si no funciona, entonces todo el mundo va a estar ahí atrás de eso. A ver, ¿por qué todo el mundo quiere hablar de Ángela Leyva? Sí, a ver, el chat explota cuando hablamos de Ángela Leyva, es la verdad. Mira, Tía Valentina dice, ¿cómo se quiere que Ángela sobresalga si le arman muy pocas bolas? En un mensaje con muy poca ortografía y muy mala, pero ya. Pero con muchas ganas. El problema es que para el Yenisei armarle bolas a Ángelas, armarle bolas a Ángelas, estoy mal con la tartamuda ese día. El problema es que para el Yenisei armarle bolas a Ángela es no tener una seguridad de punto. Y en la liga rusa, me parece que el porcentaje de ataque debe de estar más o menos en 50% si no nos funciona el equipo. Así que, si Ángela no va a meter un punto de cada dos bolas que le arman, van a armar a cuatro, pase lo que pase, esté Shegova o esté Frolova. No va a cambiar. Lógicamente, el equipo pasa 60-70% por lo que haga Frolova en el campo. De todas maneras. Pero, a ver, eso lo tendríamos que hablar con Bruno un poquito más, en realidad. Sí, ya más tarde, para la gente que está preguntando, ¿quién entra Bruno? No entra Bruno. No, mentira, más tarde entra Bruno. Tiene un fan por ahí, Bruno, ¿eh? Así que siempre está preguntando por él, así que bueno. A ver, espera. Gianfranco pregunta si es Filishkinskaya. Es Filishtinskaya, sí, Filishtinskaya, así. Filishtinskaya, sí. Filishtinskaya, ¿ves? ¿Qué haces de cómo pronunciar nombres de las jugadoras? A ver, hay un tema también que por ahí están comentando, no estoy seguro quién lo comenzó, lo siento, pero alguien preguntó si Maggie había crecido como punta o como opuesta. Como central también. Como central. Ya, como a ver. Este es un tema, no quiero revivir una de mis notas de hace muchísimo tiempo, pero hace tiempo sobre la net puse una nota de qué es lo que había pasado con la recepción en el equipo peruano, y eso habla mucho acerca de lo que pasa con Ángela Leyva. Ángela Leyva creció como punta desde que era chiquita, desde incluso que era infantil. Fue central, fue opuesta, fue todo, pero la criaron como punta porque se dieron cuenta justamente que su perfil de ataque era por cuatro. Además que en esa época no pegaba los paralelos que pega ahora, pues en esa época pegaba una diagonal espectacular y eso era todo. El problema es que cuando llegó a menores, la responsabilidad de la recepción y defensa no cayó sobre ella. Cayó toda sobre Hillary en el sudamericano. Cayó toda sobre Hillary y Violeta y Yomira. ¿Por qué? Porque Ángela Leyva era la jugadora que lógicamente pegaba más duro. Entonces la sacaban un poco de la responsabilidad de recepción. En menores como que ya, bueno, funcionó. Fueron las campeonas sudamericanas. En juveniles, ya le pedían que reciba un poquito más, pero incluso ahí la sacaban de la recepción. Recibía Maggie. En sub-23, recibía y ya no clasificamos al Mundial. O sea, durante muchos años, Ángela Leyva se le dio el pase de no aprender a recibir perfecto, porque era nuestra carta más potente en ataque. Así que, lamentablemente, nadie se preocupó de que terminara su desarrollo en recepción, y ahora estas son las consecuencias. Y nadie se preocupó siquiera decir, ya bueno, si no la vamos a hacer recibir, que sea opuesta. Nadie se preocupó tampoco, porque lo mismo pasaba con Egonu, Tony. Egonu empezó siendo punta. Egonu era punta.
Y bueno, sabían que no iba a ser una jugadora que recibiera, que ese no iba a ser por lo que la gente la conociera, sino porque era una jugadora potente. Entonces, ¿qué hicieron? La pasaron a opuesta. Pero no fue un cambio de la noche a la mañana, o sea, ella estuvo trabajando por ambas alas, ¿no? Uh-huh. En el caso de Ángela, se le dio prioridad a los resultados, nada más, y sacrificaron un poco de su formación, la verdad. Claro, o sea, no solamente es el tema de que Perú sale perjudicado si no respetamos los procesos. Ángela Leiva también salió perjudicada, porque en este momento ella es una jugadora que tiene 96, 20, va a cumplir 25 años y es una jugadora que se le considera dentro del rango de edad de la élite mundial y todavía no tiene la recepción perfecta que otras puntas de su edad tienen. Y eso es un problema. Su ataque es espectacular, su diagonal es monstruosa. Su ataque contra bloque que desarrolló en Brasil también, porque eso es algo con lo que de acá no salió, es buenísima. Pero todo su perfil de ataque está por 4 y ella no recibe perfectamente. Entonces ahí es donde está el problema, porque todos los entrenadores que tienen que trabajar con Perú tienen que pensar en eso. ¿Cómo uso a Ángela y le escondo en la recepción? Y los entrenadores internacionales que la tienen en su equipo tienen que pensar eso, pero a ellos no les importa lo que pasa con Perú, pues. Exacto. No, el ruso no se hizo, el ucraniano es, ¿no? Pero el entrenador del Yenisei no se hizo problema y dijo, ¿sabes qué? Ponla por 2. A mí no me vengas con que la pongo en 4 y la escondo, no, ponla por 2. Que en su momento lo hizo Paco y lo lapidaron por hacerlo. Que dijeron, ¡no! ¡Qué Ángela que tiene! Y la pobre Ángela también, o sea, desde el momento en que no se dan los resultados, si no te salen las cosas por 2, empiezas a dudar. Entonces ya cuando empiezas a dudar, todo te sale mal. Ese es el gran problema. Pero bueno, Tony, mira, dime. No, sí, para responder unos comentarios. Enrique Vera Vera dice, pero Ángela ha sido premiada y destacada como opuesta en una Copa Panamericana donde el premio a las opuestas se le da a la mayor anotadora, por si acaso. En el Mundial del 2013 también le dan el premio a mejor opuesta, pero porque se lo dieron. Ay, porque ella jugó de punta. Mira, hay muchas historias acerca de ese Mundial. Ese fue el primer mundial en el que se utilizó. No, ese fue el primer año en el que se utilizó la premiación por equipo individual. Y si tú veías, en esa época no estaba filtrado. O sea, tú podías ser punta y ser premiado opuesta. Tú podías ser opuesta y ser premiada punta. Entonces, Ángela caía perfecta como opuesta. Mejor, buen servicio, buen ataque, buen bloqueo, buena defensa. Recibe, no, pero bueno, opuesta. Entonces, la FIB te lo dijo, Perú, la FIB te lo dijo, Málaga, ponla de opuesta, le estoy dando un premio como opuesta, este es tu momento, pásala opuesta, ahora. Yo no sé por qué hemos tardado tanto en decidir que Maguilaura se apunta y que Ángela se opuesta. Porque así somos, nos cuesta cambiar, ¿no? Nos cuesta cambiar. Sí, mira, y para las personas que están hablando acerca del tema Maraciulo, Maraciulo era uno de esos locos volley que se inventaba cosas pero que funcionaban. Por ejemplo, cuando él estaba con Colombia, él fue el único que utilizó a Madeline Montaño de opuesta, pero Madeline Montaño jugaba de punta. Ella rotaba como opuesta, jugaba de punta y Paola Ampudia jugaba con una sola punta y jugaba con dos opuestas, Paola Ampudia y Kenny Moreno, quiero decir, pero no sé si era ella. Creo que era Kenny. Sí, entonces Maraciulo lo que hizo fue poner a Ángela de punta, ni siquiera principal, de punta secundaria, y relegó atrás a Coto a la recepción. A Maguilaura la puso de punta principal para que reciba y recibía Choco. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Cualquiera de las tres recibía y le armaban a Ángela. ¿Y saben qué? Le funcionó. Le ganó a Dominicana 3-0. Funcionaba. No, y ahí va el tema. Ahí va el tema. Las locuras, no, nadie dice nada si funcionan. Si quieres hacer una locura, que funcione. Exacto. Bueno, Tony, voy a pasar rápidamente así, brutal, abruptamente, a hablar de lo que fue la final de la Copa Brasil, donde Minas le ganó por 3-2 en un partido que la verdad es que, bajo mi punto de vista, no sé qué piense la gente en los comentarios, perdón, tengo una polilla, fue lo mejor que he visto en todo lo que va de Brasil en este año. Tampoco he visto tanto, para ser sincera, porque no soy una súper seguidora del voleibol brasilero, de la liga en general, pero de lo que he visto, me pareció que fue el mejor, sin duda alguna, un partido que se definió por pequeñas cosas, mínimas puntos, el equipo que menos se equivocó fue el que ganó, y déjame decirte que hubo un poco margen de error,
con una Fernanda Garay tremenda, realmente Fernanda Garay inacabable, me sorprendió muchísimo, no porque no espere más de Fernanda Garay, sino porque ella es de esas jugadoras que cuando tú piensas que ya no, digamos que ya has visto todo, qué genial, te sigue demostrando que tiene mucho para dar, ¿no? Taísta también un gran partido. Voy a dar un comentario que por ahí se molestan los amigos dominicanos, pero Brailin fatal, ¿eh? Fatal, Brailin reemplazada por una de las gemelas, me parece que fue Monique, si no me equivoco. Siempre me han traído drama estas gemelas, desde que las vi en ICA y no sabía cuál era cuál, y cuando me mandaban a hablar con una, no sabía, tenía que verle el número. Pero bueno, gran partido, ¿no? De lo que fue esa final entre Minas y Praia. Minas revalida el título que había hecho en el 2019, después de vencer justamente también a Praia, si no me equivoco. Y bueno, después un quinto set que lo digo. El quinto set es una moneda al aire. Lo empezó ganando Minas, luego Praia le voltea. Y ya en la última, digamos, escapada del quinto set, el Minas también empata el partido por errores de Monique, por, digamos, errores también de Bulls, si no me equivoco. Pero bueno, gran partido el de la Copa Brasileña. Si no lo han visto todavía, les aconsejo que lo busquen, lo vean. Para mí fue uno de los mejores, aunque sea, vean el resumen. Pero bueno, acá me ponen Minas en el cuarto y quinto set. No había puntas que definan bien. Por suerte caían en el suelo esos balones. Por Fegaray. Fegaray un fire. Creo que todo el mundo coincide en que Fegaray fue la señora dueña y ama del partido. Yo de verdad lo creo. A un partidazo es Fernanda Garay y un partidazo para todos los que aman el vóley, ¿ya? Y bueno, lo de Martínez, que es como, por un lado me da risa, porque por un lado todo el mundo, Garay. Y por otro lado, todo el mundo habla de lo mal que le fue a Brailin. Ojo, Brailin tiene buenos partidos en la Liga Brasileña, ¿eh? Pero. Digamos, en esta final como que no lució mucho. Se jugó en Saquarema esta final de la Copa Brasil y supuestamente el campeón de esta Copa clasifica al Sudamericano de Clubes, que nadie sabe si se va a jugar. La Sudamericana no ha dicho nada, el periodista Bruno Bolos ha dicho que sí se va a jugar, pero también yo sabía que no se iba a jugar, ¿eh? No sé qué va a pasar. Pero bueno, Dentro del calendario de la FBB todavía tienen tiempo para anunciar que sí, tienen tiempo hasta abril para anunciar si se va a hacer el campeonato sudamericano de clubes, pero no sé. A ver, por ahí alguien puso que Fegaray hizo 28 puntos, yo creí que habían sido 29, pero ya, igual se jugó un partidazo la mujer. O sea, y además hubo bastante polémica en el partido, ¿eh? Que sobre todo en las partes finales del tercero o cuarto set, reclamos, peleas, o sea, tuvo todo ese partido. Sí, ese partido tuvo todo lo que se necesita, todo lo que necesita un partido para ser recordado, ¿no? Necesita jugadas, necesita espectáculo, necesita drama, necesita una remontada espectacular y necesita una pelea. Ya está. Si tiene todo eso, es un partidazo. Mira, acá la gente pone, no, Minas lo iba a ganar 3-0. Acá Carlitos dice, no, 3-0 era para que lo ganara el Minas. Ya sabemos por qué lado va el corazón de Carlitos Cacique, entonces. Por el lado de... Sí. Oye, ¿verdad? Sería bien interesante saber cuál es el club favorito de toda la comunidad. O sea, de cada uno, ¿no? Cada liga. Porque no esperemos que todos tengamos. Cada liga, ¿no? Yo tengo uno en cada liga. Uno sí. ¿Tú tienes en cada liga? Yo tengo un club favorito, sí, en cada liga que sigo, en realidad. Sí, ahora vamos a porque ya abrimos la conversación. Pero bueno, ya esto será en otro programa. Pero bueno, acá Gaby Nigaray, Garay, Natalia, puntas para Tokio, armadora. Ah, todo el mundo también habla de eso, ¿eh? De lo bien que jugó Macris. Y es cierto, yo por hablar de Fegaray, no he mencionado a Macris. Pero la verdad es que cuando uno habla de Macris, ya no sé qué más decir. Esa es la verdad, porque Macris es como que se va superando. Cada vez que hablo de ella, creo que hablo mejor de ella. Me parece una armadora de Brasil, la que más creció en los últimos años. ¿Sabes qué es lo que yo siento con Macris? Antes de que la convocaran a la selección, como que había esta pequeña guerra entre la idea de que Macris era espectacular y por eso la tenían que llamar versus la selección de Brasil no llamándola. Había un poco de rebeldía de su parte para hacer todas las cosas que una armadora tiene que hacer técnicamente. Ahora que ya está en la selección de Brasil, se lo está tomando en serio. Así que sigue siendo igual de espectacular, pero ahora técnicamente está jugando mejor. Antes jugaba muy, 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 muy loca Macris, ¿no?
Sí, ahora su locura está controlada a un libreto. Y ese libreto le está funcionando muy bien. Y a mí me gustaría muchísimo que sea la armadora titular de Tokio 2020. A pesar que estamos en el 2021, pero ya. Mira, acá nos pone Carlos Cacique Gatás, ¿no? Dice, ah, su corazón late por Carol Gatás. Él de muchos, creo, ¿ah? Antoinette nos pone, ¿quiénes van a ser las puntas de Brasil para Tokio? Ahorita lo pensamos con Bruno, que ahorita se conecta. Lo vamos a agarrar frío, Bruno, con esa pregunta. Rico. Carlos Barrientos nos pone que él ama Conegliano en la Superliga Italiana. Randy, que para él es el Praia, su corazón late por el Praia, pero porque está Brian, ¿sí o no? En fin, acá bueno, había más cosas, pero se me perdió. No sé qué pasa, en mi pantalla sale blanca. Lo siento, quería leer más, pero bueno, en Brasil, ¿qué equipo me gusta? No sé, me gusta un poco el Minas, ¿eh? No es porque sea campeón, sino porque, no sé, me gusta el Minas. Mira, yo te digo que mi equipo favorito es el Osasco, pero porque, a ver, bear with me, porque fue el primer equipo que vi de Brasil después del regreso de la idea del voleibol brasilero a mi cabeza. Porque del voleibol brasilero entre el 95 y el sudamericano en el que vino Osasco por primera vez, en el que jugaron Géminis y Regatas, no lo tenía registrado. Entonces me volví fan del Osasco por eso. Y ya bueno, después todas las cosas que vinieron encima, ¿no? Los campeonatos mundiales, Luis Omar, Ángela Leiva, pero sí, tiene un pedacito especial en mi corazoncito de los ascos. ¿Cómo le decían a la barra de los ascos? No sé, Tenía un pero nombre esa barra, pero no me yo lo que acuerdo. todavía no puedo creer es que o sea, yo entiendo, pero hay gente que todavía cree que es el Solís, o sea. Yo soy de las que piensa que es el Solís. Yo a veces le digo Solís. Espera, ¿cómo se llama ahorita? Tiene un nombre rarazo, Sao. Sao Cristóbal. San Cristóbal, San Cristóbal, Sao no sé, Cristóbal, creo que. no, yo no puedo con esos nombres, no, para mí Sí. el Rexona, el El Osasco. Endeavor. Sí, bueno, Tori, tenemos un invitado, no sé por qué sales de ese lado, Bruno, pero bueno, vamos a dejarte de ese lado. Hola, Hola, Bruno, buenas ¿cómo noches. estás? Bruno, ¿qué tal? Hola, Tony, ¿cómo estás? Hola, Raquel. Saludar a todos, buenas tardes a todas las personas que lo están sintonizando. Y nada, agradecerles por la invitación. Aquí estamos. Ahí estamos. Bueno, Bruno está acá porque tenemos algo especial que anunciarle a toda la gente y es que, bueno, como ustedes saben, Bruno condujo un programa que se llama Privet Volley, en el cual hablamos de Rusia, sobre todo de Rusia, pero también a veces nos vamos por las ramas y hablamos mucho de voleibol internacional. Así que, bueno, les queremos, normalmente este programa nosotros lo grabamos y después sale emitido en estreno. Pero a partir de mañana, Bruno ya se decidió y me dijo, no, Raquel, si el programa no sale en vivo, yo me voy. Dijo así. Fieramente. Entonces yo dije, bueno, Bruno, está bien, vamos a salir en vivo. Así que de mañana a las 6 de la tarde sale en vivo el programa de Privies. Sí, así que ahí nos van a poder hacer sus preguntas, lo que quieran, todo van a poder comentarlo y nosotros vamos a poder ahí responderlo e interactuar con ustedes también, ¿no? Y es ¿Sabes qué es contestar. una de las cosas interesantes? A mí me gustan los bloopers de Privit, así que ver los bloopers en vivo va a ser muy divertido. Mira, y eso que hay un blooper que yo no me he atrevido a publicar. Porque no lo Bien, he podido manténlo para publicar. chantajear, manténlo para chantajear. Siempre es bueno tener una foto, una imagen, un blooper para chantajear a la gente. No, pero es mi blooper, Tony, por eso no lo he publicado, porque voy a perder el respeto de la gente si lo publico. Ah, no, Sí, entonces no. obvio, porque los míos fueron, creo que 5 o 6 programas fueron solo míos, ¿no? Entonces, yo creo que toca, Raquel, toca, En algún momento, en ¿eh? algún Sí. momento. Mira, Bueno. fans de Privé por acá, Miguel Arreola está preguntando, ¿Bruno en vivo? No lo puedo creer. Bruno es Frolover, dice Prolover, Jen. Prolover, nomás creo, ¿ah? ¿Eh? Pro y Prolover. Lover. El club de los Sí. Prolover, ya, eso Él Sí. es Fabrice Lover, esa es la verdad. Uy, no, no, no. Oh, no, hoy no porque es su cumpleaños, ¿ah? Por favor, por Aprovechamos favor. para mandarle un saludo a Samantha Fabris, que está de cumpleaños, ¿no? Y que siempre nos Sí. ve, así que un saludo para ella. Y ojo que mañana también vamos a hablar sobre la sorpresa que está dando el Yenisei, ¿no? Que algunas personas no, o la mayoría quizá no le tenía mucha fe, o decía, bueno, este equipo está último. No creo que, o sea, solo un milagro lo salva y mira cómo ahora está en la novena posición, ¿no? Y ya se metió en los playoffs. Oye, Está pero muy cerca. es interesante porque yo recuerdo haber visto previos justo cuando llegó, se confirmó lo de Ángela Leiva y
dijeron algo que no creo que nadie más dijo, que es que el equipo de Ángela, por más que esté último, no está fuera de los playoffs, porque se le vienen partidos que puede ganar y tampoco es que el sistema de la Liga Rusa le elimine automáticamente. Claro, esta temporada no. Exacto. O sea, lo que pasa es que era raro, Bruno, porque era un equipo que no era malo, pero perdía, ¿no? O sea, que en un momento ganaba y después empezó a perder todo y no había una explicación de por qué perdía todo. Yo creo que hay equipos, a este equipo le pasó algo que le suele pasar a varios equipos, que es entran en un hueco, en un vacío, y se acostumbran a perder, a pesar que el juego, lo que plantearon, porque yo, tal como te lo dije en interno, a mí me gusta lo que plantea, lo que quiere hacer, la idea que tiene el Enisei de juego, porque tiene muchas individualidades también. Y puede hacer muchas cosas más, estar entre los 7, 6 primeros equipos, porque le da, ¿no? El juego y lo que quieren hacer. Pero a veces no solo sirve lo que quieren hacer, ¿no? Sino lo que, o sea, terminan haciendo al final en la cancha. Y fuera de que con Ángela o sin Ángela, porque ese es otro tema aparte, siento que el equipo ha dado un giro total de 180 grados y ya se ha dado cuenta lo que puede hacer. Por ejemplo, el penúltimo partido que lo volteó, ¿no? ¿O fue el último? No recuerdo. Sí, el último que lo volteó contra el Sparta. Tú te das cuenta que ella se estuvo, o sea, la recontramotivó el voltear el partido y al final ganarlo. Fue muy importante para ellas ganarlo, no porque le hacía falta los puntos, sino la manera en cómo lo ganan también es muy importante. Exacto. Para... Claro. Claro, porque el equipo no baja la cabeza nunca, ¿no? Eso también es otro punto a evaluar, ¿no? Muchas veces decimos, lo ganó con suerte y todo eso, pero no, la verdad es que pese a que hizo dos sets muy malos, porque lo sé que perdió el Yenisei, lo jugó muy mal, tuvo, digamos, esa capacidad de salir de esa adversidad y poder ganar el partido. Sí, sí. Y con la pregunta ahora es, ya faltan 3 fechas, ¿con quién se va a enfrentar? O sea, si sigue subiendo, si sigue ganando, ¿con quién se podría enfrentar? A ver, en este momento, después del siguiente partido, se va a saber si queda más o menos, o sea, se va a saber si queda en octavo lugar o si puede todavía subir a sexto lugar. Lo que no me queda muy claro es contra quién se enfrentaría en la parte de arriba, porque los dos Dinamos van a quedar de todas maneras primero o segundo. Primero, sí. O sea, Dinamo de Akbars y Dinamo de Moscú, ¿no? Entonces, el Enisei en este momento tiene 25 puntos. Si le gana el Tulitza, va a pasar el Proton por un punto, asumiendo que el Proton también pierda, y podría quedarse en octavo lugar, pero también tiene 2 partidos más. Sí, va a ser como que difícil hasta el último momento, o sea, como que... Sí. Mira, lo que sí yo creo es que para mí se va a mantener entre la novena y décima posición, y su rival a enfrentar va a ser o Lokomotiv, el equipo de Lippmann, el equipo de Iskema, el equipo de Kurilo, o sí, va a tener que enfrentar al Dinamo de Krasnodar, ¿no? Que tampoco es una perita en dulce. Yo creo que le podría ir... A ver, con el Tulitza va a ganar definitivamente, por cómo viene. Personalmente, en mi opinión, es un partido que lo puede ganar. No sé cuánto, quizás se van a un quinto, pero lo puede ganar. No sé contra quién se podría enfrentar. Los dos que le tocan son muy fuertes, pero yo creo que preferirían que se enfrenten contra el Krasnodar que contra el Lokomotiv. Sí, aunque el Lokomotiv es también, no sé, cuando cae en ese hueco de que juega mal y todo lo arruina. Sí. También, sí. Pero bueno. Tuni, teníamos también información interesante, ¿eh? Con respecto al africano. Bruno, quédate con nosotros para que comentes esta noticia. Sí, claro. Sí, pero antes, rapidísimo, quiero leer un comentario justo que había puesto Miguel Arreola. Porque dice, parece que la opuesta del Enisei ya se está recuperando. Ángela podrá sentar a una de las puntas. Y era una de las preguntas que yo te quería hacer antes de... ¿cuál es el tema con la opuesta del Enisei? ¿Por qué el Enisei está tan problemático con su opuesta? Bueno, el Yenisei tenía siempre dos ejes, que era Prolova y la opuesta que era no me acuerdo ahorita el nombre. Su ataque giraba siempre entre ellas dos. Al lesionarse, que parece que no es nada de gravedad, pero ya sabes, en Rusia tú te rompes una uña y te sientan por protección, ¿no? La verdad es así.
digamos, no la estaban usando y ya, bueno, Ángela era una forma de irse acoplando al grupo. Volver ella, sí, en realidad viene con más ritmo que Ángela, esa es la verdad, no ha pasado por una infección pulmonar, que me parece que fue lo que dijo el entrenador que había tenido Ángela. Si va a ser un poco más problemático que Ángela juegue de titular, si es que no puede solucionar el tema de su recepción. Sí, porque tendría que sentar una de las puntas. Sí, ¿qué es lo más probable que suelte a, siente a Cheblova? No sé. Yo creo que sí podría sentar a Frolova, definitivamente no lo va a sentar. No, Frolova no la sienta nada, no la sienta nada. Ni Gamboa. Sí, yo creo que llega Gamboa y ni siquiera ella la sienta. Pero yo sé, y algo que me tranquiliza, es que el entrenador le tiene mucha confianza, Ángela. Mucha confianza, ¿por qué? Lo he podido notar cuando... Desde que tú aceptas una jugadora y sabes que no está al 100%, y llega y le da una infección pulmonar y tú la ves que no está en su rendimiento. O sea, por todo eso, cualquier otro entrenador yo creo que lo hubiera hasta regresado, ¿no? Sí. Pero ella... No, su club de origen lo hubiera regresado. El club de origen lo hubiera regresado, sí, 3, 2, 1, a tu casa. O lo hubiera hecho jugar una vez y luego la sentaba y le decía chao, ¿no? Sí. Pero siento que le tiene mucha confianza. Cuando entra... no sé, no está de titular, sale, él le da la mano, o sea, se nota que hay esa confianza, ese contacto visual, ¿no? Y es muy importante también eso. Entonces, yo creo que así ella no entre de titular, en cualquier momento ella va a estar disponible para entrar, porque los partidos son así, y más cuando te enfrentas a rivales muy fuertes, las cosas no te salen y tienes que cambiar algo, o tienes que... ella va a poder entrar en cualquier oportunidad, ¿no? Exacto. Sobre todo en un club en que ya votaron a una jugadora. Y con ese comentario cerramos. Bueno, gente, así como habían hecho sus preguntas para nosotros con respecto a la Liga Rusa y todo, mañana las van a poder hacer en vivo, las vamos a estar leyendo, vamos a estar respondiendo, así que no se pierdan el programa mañana, Privet, a las 6 de la tarde en vivo. Pero bueno, Tony, tenemos información que podría interesarle al público, de conocimiento general. Ya, a ver. Vamos a decir esto, porque Sorrelaneta ha sido el que ha seguido más esta noticia. La selección sub-20 de Perú, hoy, 8 de febrero a las 6:55 de la noche, podría tener todavía una posibilidad, pero sí, una, de clasificar al Mundial sub-20. Y yo sé que yo fui el que dijo que se había quedado sin posibilidades, pero ha nacido una posibilidad que más rebuscada no podría ser, ¿eh? Pero es una posibilidad y vamos a explicarla ahora. Al Mundial Sub-20 clasifican 2 de cada uno de los continentes, los 2 anfitriones y luego 4 mejores por ranking. Entonces, Perú, por el puesto en el que había quedado en el ranking, en este momento está en el puesto 14, y debido a que Italia y Rusia, que están en el puesto 2 y 3 respectivamente, no habían jugado el europeo, se quedaba sin cupos al Mundial. Pero ahora ha pasado una de esas cosas sui generis que solamente le pueden pasar a Perú, y existe una posibilidad de la que puede clasificar, y es la siguiente. Primero, se canceló el clasificador asiático, no se va a realizar, así que la ABC, la Asian Volleyball Confederation, ya confirmó que sus dos clasificados son Japón y China. Entonces, tenemos en el ranking mundial de la Federación Internacional a primero Japón, que ya clasificó. Segundo, va a quedar Turquía después del 28 de febrero. Ya clasificó por el europeo. Entonces, tercero, cuarto y quinto, Italia, Rusia y Polonia. Ellos son los 3 primeros clasificados por ranking. Acuérdense, por favor, síganme. Si se pierden, por favor, me pregunten. Voy a buscar el ranking, lo voy a poner. Mientras tú sigas. Ajá, entonces, estamos en el puesto en este momento 5 y ya hay 3 clasificados. Italia, Turquía y Polonia. De ahí viene Brasil, que ya clasificaría por Sudamérica cuando Sudamérica confirme el ranking sudamericano. De ahí viene China, que ya clasificó en Asia. Y de ahí viene Estados Unidos, que sería el cuarto equipo por ranking, porque en Norseca han clasificado Cuba y Dominicana, porque Norseca sabe jugar el juego mejor que nosotros. Lamentablemente. Nos gana. Sí, nos gana. De ahí Argentina. De ahí México, que sería el quinto clasificado por ranking. Y de ahí viene Egipto en el puesto 11, República Dominicana en el puesto 12, Serbia empatado con República Dominicana en el puesto 12 y Perú en el puesto 14. Se quedaría sin Mundial. Pero ha pasado una de las cosas muy interesantes.
el campeonato de Egipto solamente se va a jugar con cuatro equipos. Se va a jugar con cuatro equipos del 18 de febrero al 26 de febrero. Y solamente van a jugar Camerún, Congo, Túnez y Uganda. Lo que significa que solamente hay un cupo para el africano, porque cuando no juega la mitad de tu confederación, te quitan un cupo. Exacto. Entonces hay un cupo más por ranking. Y ese cupo más por ranking iría para Egipto. Pero como Egipto no juega este campeonato, se cae. Exacto. Entonces, el siguiente cupo se quedaría dentro de los cinco que ya he mencionado, y ahí quedaría Perú, lo siento, me estoy enredando de solo, ahí quedaría Perú. Pero Estados Unidos parece que no va a participar del evento, y es algo que Estados Unidos no es la primera vez que hace. Hace 2 años en la Copa Panamericana masculina que se jugó aquí en Perú, Estados Unidos no clasificó, iba a clasificar por ranking mundial, y dijo que no. Dijo que no, y no fue, y ya está. Así que el quinto cupo, que normalmente se lo llevaría a Estados Unidos, ¿se lo llevaría a quién? Perú, pues. Perú. Sí es. Así que ha sido, la verdad, una noticia que nos ha sorprendido. Lo veníamos viendo desde que en África se anunciaron solamente 4 equipos. Dijimos, acá hay algo raro. Y luego comentamos esta noticia con un amigo en Puerto Rico. Y, bueno, nos da esa noticia que es un poco bomba. Y todo el mundo, y parece que todo se va alineando para que Perú pueda estar. Ojo, al Mundial de Menores, Perú ya confirmó su asistencia en México. Ya está confirmado que Perú va. Al Mundial Sub-20, vamos a ver si se da lo que les estamos contando. Es una posibilidad, no estamos diciendo que está fijo, ¿eh? Es una posibilidad. Sí, o sea, dependemos todavía que ocurran 3 cosas. La primera, que el europeo, que el asiático, que el, lo siento. La primera, que el africano se haga con 4 equipos y que se confirme el ganador para que él sea el representante africano y se baje en Egipto, ya. Eso es lo primero que tiene que pasar. Lo segundo, se tiene que confirmar el ranking mundial el 28 de febrero y Perú tiene que mantenerse en el puesto 14. Y tercero, Estados Unidos tiene que declinar participación. O en todo caso, cualquier otro, ¿no? Con que ahora Perú ya está que uno decline participación de poder ir. Y para las personas que dicen, matemáticamente todavía se puede llegar, no, no es matemáticamente, esto ya escapa de la matemática. Es circunstancialmente. Circunstancialmente, como dice Bruno. Pero bueno, y para todas las personas que están hablando, Natalia Mala no tiene nada que ver en esto. No lo sabemos, Tony, no lo sabemos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sí, a ver, Camilo me está diciendo que Nigeria se acaba de inscribir al torneo sub-20. Igual no, necesitan 3 más. Sí, o sea, para tener necesitarían Nigeria y 3 más, ¿eh? Lo que sí podría pasar es que Egipto se inscriba y nos malogre el ranking. Si Egipto se inscribe, tendría que ganar Egipto el africano para que Perú clasifique. Pero acá hay algo, ¿ah? No creo que Egipto se inscriba porque Marco Queiroga sigue en Brasil. ¿Y quién va a dirigir a Egipto? Marco Queiroga por Zoom. Sí. Ahora, una de las preguntas que todo el mundo está haciendo. Si de alguna manera llegamos a clasificar esta cosa, ¿con quién jugamos? Si todos están en Estados Unidos. Una pregunta. Buena pregunta. Pero bueno, claro. Gente, dime, Tony. No, porque esta es la categoría 2002, que no, digamos, como que no está. Bueno, gente, miren, se la dejamos picando a todos ustedes, ¿ah? Ahí para que les hemos tirado un centro. ¿Sí? No, para que no duerman hoy día. Para que se en la página del africano todo el día. Ay, Dios mío. Esto se va a poner peor. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Tony? Que me parece que ya tenemos todo. ¿Hay algo más que se nos quede en el tintero? La verdad es que creo que hemos hablado de todos. De todo, de todas, de todo. De todo, de todas, de todas y de todes. Pero bueno. Hemos llegado al final del programa. Gente, Bruno, ¿qué tal has pasado estos minutos con nosotros? ¿Te has divertido? Bien, sí, la verdad. Yo siempre me divierto, encantado de venir aquí. Es la primera vez. Y se siente la primera vez.
no había tenido la oportunidad de conversar nunca con Tony. Y nada. En vivo. Sí, ni en vivo ni así, o sea, imagínate. Y no, siempre sí, es un placer. La única interacción es una vez que Raquel estaba filmando Privet y justo tenía que filmar sobre la net y era como. Por favor, por favor. No, esa no es. Sí, ya me acuerdo, me acuerdo. Bruno se fue así, así, muy nervioso. Como que, hola, se fue. Pero. Pero qué bueno, porque así ya mañana en Privet están en vivo por primera vez. Claro. Sí. Bueno, será motivo para que Tony en algún momento nos visite, Bruno. Sí, Tony, cuando quieras, ¿ah? Sí. Mira, el tema es que tendría que saber mucho más de la Liga Rusa para estar en Privet. Pero sí, de todas maneras voy a ir, voy a investigar acerca de las cosas. Fácil para. Esperamos cuando empiece la BNL, pues. Ah, ya está, ahí es. Claro. Claro. O cuando el equipo de Ángela. O cuando el equipo de Ángela se pase a semifinales. Claro, cuando el equipo de Ángela sea el gran círculo y pase a semifinales. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El campeonato comienza en el momento que se arman las llaves. Hasta ahí todo es juego. Sí, efectivamente, sí. Pero bueno, muchas gracias, Bruno. Tony, gracias, tus palabras de despedida para el público. Ya. Un comentario rapidito que me dio mucha risa. Raúl Pérez dice: ahora que Iroga los está escuchando, inscribe a Egipto por venganza. Jugar ya, aunque sea, dice Queiroga. Sí, porque bueno, ganan solo con él, ¿ah? Sí. Tenía un buen equipo en el sub-18. Sí. Y bueno, por la forma en la que había manejado cómo había llegado a Egipto, yo creo que si sigue el programa, Egipto podría dar que hablar en África. O sea, no ahora, en unos 8 años, pero podría. Así es. Bueno, gente, nos vamos. Para todos los que me están preguntando por ahí, Sam, hice una nota sobre cómo funciona la Liga Estados Unidos, cómo funciona el sistema deportivo universitario en Estados Unidos, así que pueden revisarla. Y voy a estar próximamente publicando, digamos, cómo están ubicadas las peruanas, en qué ligas están. Hasta el momento, AIXA, junto con Andrea Calderón y Máfer López Torres, son, me parece, las únicas que están en la NCAA. Entonces, es básicamente, un poco, vamos por ahí, están en, como que en la liga más competitiva, ¿no? Pero las otras también tienen una participación muy interesante en la liga, digamos, juvenil. Revisen esa nota para que tengan un poco más de noción de cómo va y en los próximos días, espero antes del jueves, voy a publicar un poco más todas las temas. Pero bueno, ha sido un placer, gente. Muchas gracias a todos los que se han mantenido conectados con nosotros y nos reencontramos mañana en vivo con Bruno a las 6 de la tarde en Privet Volley y el jueves con Tony otra vez en Sobre la Net. Nos vamos.